dado que este es un curso presencial y tenemos la posibilidad de interactuar y de comunicarnos presencialmente, pues naturalmente estoy a disposición de ustedes para lo que quieran preguntar en relación con el tema del curso, ¿no? Sobre esas cuestiones no cabe hablar aquí, pero sobre el tema del curso sí. De forma que si en cualquier momento quieren hacer una pregunta o una apelación o un interrogante, siéntanse libres de hacerlo. ¿De acuerdo? Yo voy a plantear esto como una exposición, pero no como una exposición cerrada. Es decir, que ustedes siéntanse libres de tomar la palabra o de solicitar la palabra cuando los tienen oportuno. ¿De acuerdo? Quizás han recibido, como se decía, un guión, un conjunto de documentos que pueden tener con ustedes. Son 10 puntos, son los que vamos a ver entre hoy y mañana, ¿no? Ahí los tienen. Entonces, los que quizás podamos ver hoy sean los 5 primeros. Vamos a ir con bastante rapidez. Quizás no podamos detallar absolutamente todo, en todos y cada uno de los puntos, pero iremos viendo lo que sea posible ver en cada uno. Y lo que no veamos aquí, pues ustedes lo tienen en este dossier, en este documento, en este guión, y bueno, pues siempre pueden ampliar, si lo consideran oportuno, su información o su interés. ¿Qué podemos decir del Quijote desde el punto de vista de una teoría literaria contemporánea o desde los planteamientos que ofrece o que exige una obra como la crítica de la razón literaria, ¿no? ¿Por qué una teoría literaria más? ¿Por qué una metodología literaria más? Etcétera, etcétera, cuando ya hay tantas, ¿no? Sí, hay tantas, pero que explican lo que hay. Porque yo podría preguntarles a ustedes qué definición de literatura les han dado en la carrera. Ninguna. Seguramente alguna les habrán dado. Pocas. ¿Pero qué definición de ficción les han dado? Seguramente les han dado más de una, pero es convincente la que les han dado. Cuando yo estudiaba la carrera, como todo el mundo, cuando estudiamos, recibimos las clases de los profesores que saben más que nosotros sobre esos temas, porque si no, ni nosotros estaríamos aprendiendo ni ellos enseñando. Pero la formación que yo recibí en la década de 1980 básicamente se orientaba a comunicarnos lo que en el extranjero hacían respecto a la teoría de la literatura o respecto a los estudios literarios. De tal manera que lo que contaban los profesores que yo tuve, los que tuvieron mis compañeros, era lo que hacían los franceses, los rusos, los alemanes, o los norteamericanos, o los estadounidenses, o los canadienses. Dando por supuesto que inventen ellos. Que inventen ellos. El manniano que inventen ellos, eso estaba muy presente en la teoría literaria. De tal forma que la originalidad de la investigación literaria era simplemente traducir lo que hacían en Francia, importar lo que hacían en Estados Unidos. Y hoy día sigue siendo, sigue haciéndose lo mismo. Es decir, esperamos que en el extranjero nos construyan una teoría de la literatura para interpretar la literatura. Porque damos por supuesto que inventen ellos. Es decir, hemos entregado la tradición literaria hispano-grecolatina a quienes no la conocen para que la interpreten y después nosotros asumimos esas interpretaciones. Claro, el resultado es que el mundo académico anglosajón no ha tenido nunca una definición de literatura, no ha tenido nunca una definición de ficción, no ha tenido nunca una definición de literatura comparada que resuelva muchos de los problemas que la tradición literaria hispano-grecolatina exige resolver. ¿Por qué? Pues porque tiene un concepto de literatura muy diferente al heleno, al italiano o al mediterráneo, al sureño, en definitiva. Claro, enfrentarse al Quijote desde estos presupuestos delata muchas cosas. Delata muchas cosas y entre esas cosas delata muchas carencias. Pero claro, muchos de los profesores que yo tuve, y esto inevitablemente puede constituir un reproche, no eran teóricos de la literatura, eran traductores de las teorías literarias que hacían sus colegas en el extranjero. Y no es lo mismo.
no es lo mismo ser traductor de una teoría de la literatura que ser constructor o artífice de una teoría de la literatura. Son dos cosas completamente diferentes. Y yo recuerdo que muchos de estos profesores se daban un gran porte y un gran postín diciendo: yo soy quien ha introducido en España la semiología, yo soy quien ha introducido en España el estructuralismo. Vale, pero aparte de eso, ¿qué has hecho? Repetirnos lo que han hecho los demás y usurpar de esta manera una especie de originalidad que no es tal originalidad. Porque ¿dónde está la originalidad de la investigación literaria, de los estudios literarios llevados a cabo en la cultura del hispanismo, en la tradición literaria hispano-grecolatina en los últimos 50 o 100 años? Tenemos que remontarnos a Menéndez Pidal, a Menéndez Pelayo, incluso a la estilística de Alonso Alonso. Entonces, claro, esto comienza a observarse cuando uno se resiste a reproducir lo que ha oído sistemáticamente y a tratar de abrir nuevos caminos o incluso ser original. Y ser original es muy problemático, porque ser original supone combatir las ideas oficialmente establecidas, introducir nuevas ideas que naturalmente van a ser rechazadas, porque el poder se perpetúa siempre y siempre va a rechazar la novedad. Por eso me dijeron tantas veces: lo que usted dice no cabe en la teoría literaria actual, no cabe en una revista, en una publicación académica, porque es contrario a lo vigente, a lo actual, porque las revistas académicas básicamente publican la confirmación de lo que todos ya sabemos. Entonces siempre se habla de la originalidad, siempre se habla de todo esto, pero en realidad lo que se premia básicamente es el kitsch, es el no enfrentarse a lo original. En este contexto, ¿cómo hablar del Quijote en términos nuevos? Pues basta simplemente aplicar criterios nuevos a odres viejos para que el vino adquiera nuevos sabores. Simplemente es así. Y naturalmente el resultado es siempre dialéctico, siempre va a haber un enfrentamiento con las teorías vigentes. Esto es cuestión de tiempo, porque con el tiempo otros crearán teorías que vayan en contra de las que yo he establecido y así sucesivamente. O sea que eso tampoco debe sorprendernos en absoluto. Con esto ya contamos. Con lo que no contaban mis antecesores es que hubiera alguien que les llevara la contraria. Ellos han sentado. Yo no sé si ustedes han conocido estas etapas tan dogmáticas de la universidad, pero no son tan recientes todavía. Es decir, hoy día las cosas han cambiado relativamente en la universidad, pero en la década de 1980 los dogmas de esas generaciones que concitaban la imaginación en el poder eran terribles, eran realmente terribles. Hoy día ya no tanto, pero en fin. El caso es que vamos inicialmente a los postulados. ¿Desde qué postulado vamos a interpretar la literatura? Ustedes pues tienen ahí numerados delante, si alguien no tiene la copia, pues puede a lo mejor sentarse al lado de otra persona que la tenga. Y en primer lugar, el postulado fundamental es el racionalismo. Es decir, la literatura es una creación humana, racional, brota de la razón humana. El primer problema es que dicen, bueno, es que hay literatura irracional. No, no hay literatura irracional, hay literatura que simula un irracionalismo que es el resultado de un proceso racional muy sutil y muy sofisticado. Nadie escribe literatura irracionalmente, porque si lo hiciera, ni siquiera sabría que lo que hace es literatura. Si haces algo irracionalmente, ¿cómo sabes que haces literatura? Desde el momento que estás dándole algo, nombre de literatura, eso ya es resultado de un proceso muy racional. Y si uno es que va a ver el surrealismo es un racionalismo dado a un nivel diferente del racionalismo previamente conocido, como el culteranismo de Góngora es una forma de razonar poéticamente de forma muy distinta como se hacía antes de Góngora, de forma muy contraria como exigía Quevedo, por ejemplo. Pero es una forma de razonar diferente a lo conocido. Y claro, para muchos lectores, la poesía de Góngora, del Góngora culterano, era completamente irracional. ¿Por qué? Pues porque no se habían situado en esa exigencia de racionalismo que requería la poesía góngorina. Hoy el surrealismo nos parece completamente interpretable. ¿Por qué? Pues porque se ha incorporado a un criterio que lo ha hecho racional, pero ¿cuándo? Pues después de varias décadas. Es decir, el primer poema que Bretón puede calificar de surrealista resultaba completamente incomprensible para sus contemporáneos.
Entonces, hay que situarse siempre en una perspectiva racionalista. Fuera de la razón, nada es interpretable. Pero claro, al situarse en una perspectiva racionalista, declaramos muchas incompatibilidades con muchos sistemas que han declarado la guerra a la razón. Numerosísimos sistemas, y muy poderosos, además. En segundo lugar, la crítica. La crítica de establecer, evidentemente, criterios. Y estos criterios suponen distinguir una cosa de otra cosa. Suponen distinguir un espectro de colores, de categorías, de ideas. Claro, la crítica puede ser lo que llamaríamos doxográfica. Es decir, una guía de teléfonos. En una guía de teléfonos hay un listado telefónico de abonados, pero no nos dice fulanito de tal, número de teléfono cual, pero no dice fulanito de tal, buena o mala persona, no, se lo dice la guía de teléfonos. No, solo dirán sus colegas o sus vecinos, pero no la guía de teléfonos. Bien, no podemos hacer una interpretación de la literatura reduciéndolo todo a datos, porque eso es una exposición doxográfica. Es decir, Cervantes nace un 29 de septiembre de 1547, muere un 22 de abril de 1616. Esos son datos, pero esos datos en sí mismos no contienen ninguna crítica. La crítica debe ejercerse a partir de esos datos. La crítica no puede limitarse a una doxografía. La crítica tampoco puede limitarse a una ideología. Claro, con frecuencia se dice es que todo es ideología. Claro, si todo es ideología es que nada es ideología. Claro, si consideramos que todo es ideología, y en efecto, todo puede ser ideología, una silla puede ser ideología. Sí, pero es que entonces, si todo es ideología, entonces ya no es posible distinguir nada en particular. Ya no sería posible ni siquiera distinguir unas ideologías de otras. Porque si todo es agua, o todo es química, o todo es física, o todo es electricidad, entonces, de este modo, invisibilizamos el resto de componentes que forman parte de la realidad y que es necesario conocer. Lo mismo ocurre con la moral y la ética. Si hacemos crítica literaria para salvar determinados principios morales, entonces lo que interesa es la moral, no la literatura. Para eso, dediquémonos directamente a la moral y dejamos la literatura. Otra cosa es que queramos utilizar la literatura para ponerlo al servicio de la ideología, de la doxografía, de la moral o de la ética. Y me dirán, claro, ¿puede usted poner un ejemplo de una investigación literaria que no esté puesta al servicio de estas orientaciones? Pues probablemente no, no lo pueda poner, porque no exista, porque siempre va a haber una inclinación en esta dirección y sentido. Pero si hay una inclinación en esta dirección y sentido, también puede haber una inclinación en el sentido contrario. Con lo cual tenemos las puertas abiertas de la dialéctica. Pero hay que reconocer este hecho. Es decir, cada persona habla de la literatura según su posición en el mundo, según su posición moral, según su posición ética, según su posición doxográfica o acrítica, etc. Y, por supuesto, ideológica. Y en ese terreno, claro, el conflicto está completamente garantizado. Es decir, yo podría sacar ahora mismo unos temas que provocaran entre ustedes enemistades definitivas. Basta invitar a la polémica y... Bueno, en este mundo donde la gente vive matándose, por desgracia, pues basta sacar una serie de temas conflictivos para que salgamos de aquí todos, vamos, ensangrentados. Cosa que, desde luego, por mi parte no va a ocurrir. Eso lo tengo que buscar. Otra cita que tienen que tener los postulados fundamentales es la ciencia. Es decir, yo siempre he defendido que la literatura es estudiable, es analizable científicamente. Esto lo tengo absolutamente claro. Hay personas que piensan que no, Kant pensaba que no, afirmaba que no, el idealismo alemán considera que no. Es decir, el idealismo alemán siempre negó la posibilidad de estudiar científicamente todo aquello que no respondiera a un criterio de exactitud capaz de resultar legible por el idealismo alemán. De tal manera que lo que para el idealismo alemán no era exacto, no era posible, no era susceptible de un análisis científico. Y claro, hay más realidades en el mundo de aquellas con las que sueña el idealismo alemán. Y no deja de ser irónico que haya que acudir a Shakespeare para enseñarles esto a los idealistas alemanes. Es decir, la literatura se puede analizar científicamente. Pues claro que se puede analizar científicamente. Otra cosa es que el idealismo alemán no haya sabido nunca cómo hacerlo. Pero esto es un problema del idealismo alemán.
Es decir, el idealismo alemán introduce el término estética para reducir el estudio de todo lo que tiene que ver con lo que ya empieza a denominar cultura desde el punto de vista de la aisdesis, desde la sensación, suprimiendo la vigencia del término poética que remitía sobre todo aristotélicamente al concepto de construcción, del poiein, del hacer. De tal manera que para los idealistas alemanes lo que cuenta es la impresión que los sentidos provocan de aquello que tenemos delante. Hay una reducción psicológica en la que hoy vivimos muy intensamente. Claro, desde este punto de vista, la interdicción científica de la literatura, la prohibición científica de la literatura y de todo lo que tiene que ver con la literatura está absolutamente garantizada, está proscrita, porque no se puede estudiar, según ellos, científicamente la literatura. El primer científico de la literatura fue Aristóteles, que redujo la literatura a una serie de conceptos que, con mejor o peor fortuna, trató de analizar, como con mejor o peor fortuna trató de analizar la naturaleza en términos físicos, y después se demostró que no funcionaba así la naturaleza, porque Newton estableció nuevos criterios y paradigmas, y en literatura pues las cosas también han cambiado, porque claro, citar a Aristóteles o a Platón como intérpretes de la literatura es muy razonable, pero dentro del siglo IV a.C. Porque claro, Platón y Aristóteles ignoran 25 siglos de literatura que nosotros estamos obligados a conocer. Por tanto, como yo he dicho muchas veces, Aristóteles no es nuestro colega. Siempre me ha dicho algún colega, pues ya me gustaría a mí ser colega de Aristóteles, ¿no? Porque a ti te gusta es otra cosa. Pero al margen de que te guste o no te guste, probablemente a Aristóteles le horrorizaría ser colega tuyo. Y al margen de gustos, 25 siglos de historia de la literatura no pasan en balde. Es decir, nosotros no podemos tener de la literatura la misma idea que tenía Platón o que tenía Aristóteles, pues porque nosotros tenemos sobre nosotros 25 siglos de literatura que ellos no conocieron. Por lo tanto, no puede ser lo mismo esta idea. La cuestión de la dialéctica, como dije antes, es también inevitable, es decir, el contraste y el enfrentamiento de unas ideas de unos autores con otras ideas de otros autores es algo que forma parte de la interpretación literaria en todos los casos. Es imposible el consenso en la interpretación literaria, unos sostienen unas ideas, otros sostienen otras ideas, y el conflicto en este punto está servido. ¿Qué ideas son mejores? Bueno, pues eso es el resultado de un sistema de variantes. Los que tienen más poder, los que tienen más convicción, los que tienen más fuerza emocional, eso ya depende de muchos aspectos. Y luego, por otro lado, el concepto de sinploqué. Todo el mundo sabe que el concepto de sinploqué lo introduce Platón en el Sofista, que luego recupera bueno en casi todo su sistema filosófico. Es un concepto muy, muy sutil, muy sofisticado, en virtud del cual se rechazan dos extremos idealistas. Es decir, la sinploqué sostiene que las ideas, las cosas, los términos, las palabras, mantienen entre sí relaciones específicas, de tal manera que un término se relaciona con otros, pero no con todos. Es decir, que se evita el monismo, el hecho de que todo esté relacionado con todo, que es un auténtico idealismo, como sucede, pues, por ejemplo, en la Iglesia cristiana, es decir, Dios está relacionado con todos, que es un concepto además muy, casi diríamos hasta presocrático. Es decir, todo está relacionado con todo. Este es un totalitarismo, en definitiva. Y luego, por otro lado, tenemos el relativismo absoluto. Nada está relacionado con nada. El atomismo. No hay relaciones entre nada. Claro, tanto un extremo como otro son extremos idealistas, porque en literatura no todo está relacionado con todo, sino que unas obras, unos autores, están relacionados con otras obras, con otros autores, de forma específica. Y hay que saber encontrar esas relaciones y poder justificarlas. Todo es justificable, pero nada de cualquier manera. Y todo es justificable si la realidad material lo permite. Claro, cuando a veces se habla de la influencia de Neruda en Quevedo, la gente se tira de los pelos. Usted no sabe que Quevedo murió antes que Neruda. Entonces, ¿cómo va a hablar de la influencia de Neruda en Quevedo? Sí, bueno. Leer a Quevedo después de leer a Neruda no es lo mismo que leer a Quevedo después de leer a Quevedo. El concepto de amor cambia, es decir, los procesos de recepción cambian en ese punto. Entonces, claro, hablar de la influencia de Neruda en Quevedo es, en cierta manera, evidentemente es una provocación, pero hablar de la influencia de la recepción
concepción de la idea del amor, por ejemplo, de Neruda en Quevedo, ya no es tan provocativo. Entonces, antes de, digamos, de juzgar un desafío, hay que evaluarlo, ¿no? Hay que pensarlo previamente. El concepto de sincropía es absolutamente fundamental en literatura comparada, y para enfrentarse a una obra como el Quijote, que está en el centro de muchas encrucijadas literarias, pues naturalmente conviene saber por qué autopista circulamos. Es decir, de dónde le vienen las relaciones a Cervantes y de qué fuente emanan esas diferentes relaciones que brotan del Quijote. Entonces, digamos que la sincropía permite construir un sistema de relaciones que, insisto, en literatura comparada es muy importante. Hablar de literatura comparada ignorando la sincropía es casi como hacer magia. Es carecer de un concepto metodológico muy importante. Bien, estos serían los planteamientos, digamos, de parte. Pero yo les he traído aquí algunos textos para aliviar un poco la teoría. Este primer texto de Fedro, no sé si lo han leído antes o no, es un texto muy procaz. Incluso algunas fuentes ponen en duda que Fedro haya sido efectivamente su autor. La consideran como una fábula apócrifa, la fábula sobre Soto y el aldeano, ¿no? Leo, es muy breve, la leemos por si alguien no la tuviera delante. Se dice: un dicho popular afirma que el hombre experimentado es más sabio que el adivino, con lo cual ya se establece una contraposición, es decir, el hombre que basa sus conocimientos en la experiencia, el hombre que basa sus conocimientos en la imaginación. En la imaginación en el peor sentido de la palabra, no en la imaginación que enriquece poéticamente una fábula literaria, sino en la imaginación del que habla para engañar, el echador de cartas o algo así. Pero no se dice por qué. Esta fábula mía lo contará ahora por primera vez. A un hombre que tenía rebaños, las ovejas le parieron corderos con cabeza humana. Aterrado por el prodigio, corre preocupado a consultar a los adivinos. Uno le responde que aquello amenaza la vida del amo y que es necesario alejar el peligro sacrificando una víctima. Otro asegura que su mujer es adúltera y que el prodigio significa que sus hijos eran ilegítimos, aunque la cosa puede expiarse con una víctima más grande. Esto parece comentarios de Facebook, ¿no? Es decir, cada uno dice lo que se le ocurre. Y así sucesivamente. ¿Qué más? Lo que quieran. Aquí puede haber lo que se quiera. Difieren entre sí con opiniones encontradas y agravan la preocupación del hombre con una preocupación mayor, más grande. Allí estaba Esopo, viejo de fino olfato, a quien la naturaleza nunca pudo engañar. La naturaleza, es decir, la realidad. Aldeano, le dijo, si quieres evitar el prodigio, da mujeres a tus pastores. Claro, es una implicatura muy procaz que cualquier persona no inocente entiende a la primera. Pero esto remite sobre todo al concepto de racionalismo. Es decir, no nos podemos enfrentar a la literatura desde posiciones tipo adivinatorias, irracionales, sino que, en efecto, necesitamos enfrentarnos a la literatura desde criterios racionales, desde criterios definidos. O sea, no podemos decir que un texto literario pues exige el sacrificio de una víctima o cosas por el estilo. O sea, esto no tiene sentido. Y hay muchas interpretaciones literarias que van por este lado. Hay gente que ha visto en la Numancia de Cervantes un auto sacramentado. O sea, hay gente que ve en episodios del Quijote cosas que no existen en el Quijote. Es decir, podemos permitir que Don Quijote vea gigantes donde hay molinos, pero es que el texto no es equívoco, no es ambiguo en el Quijote. ¿De acuerdo? Vamos a otro ejemplo. El texto de Juan Ramón Jiménez de la balada de La mañana de la cruz, que pertenece a las baladas de primavera de 1907. Este es un texto que, vamos, yo lo comentaba con Gustavo Bueno cuando él vivía. Bueno decía que no tenía sentido, ¿no?, este texto. Dios está azul. Dios no puede estar azul porque Dios no es azul. Ni una sustancia pura puede recibir accidentes o cualidades adjetivas o cromáticas. Dios no es alguien que pueda estar azul. Pero claro, el Dios de los poetas no es el Dios de los filósofos. Claro, si le decimos a Spinoza o a Platón
que Dios está azul, Platón dirá, veis, somos tan pocos los poetas, o sea, los poetas no, no deberían estar aquí, en la República, porque esto es un lugar serio, y aquí no, no hay seriedad, están locos completamente, ¿no? Pero claro, insisto, el Dios de los poetas no es el Dios de los teólogos, ni es el Dios de los filósofos, es otro Dios. También cuando se dice, y sobre esto lo leemos más adelante, que la literatura y la libertad no tienen nada que ver, sí que tiene mucho que ver, porque un verso como este solo lo puede escribir un poeta modernista, solo lo puede escribir un poeta que haya sido posterior al simbolismo y al panpsiquismo. Un verso así no se puede escribir en la Edad Media cristiana. Es decir, la literatura siempre da un paso más allá de la libertad. Es decir, ¿ustedes se imaginan que delante de Tomás de Aquino, delante de Agustín de Hipona, delante de Cirilo, arzobispo de Alejandría, que ordena la ejecución de Hipata, se puede decir que Dios está azul? No se dura vivo 5 minutos. Entonces, claro, hablar de literatura y libertad es algo obligado completamente. Porque Dios está azul solo se puede decir en una época donde el ateísmo se ha reconocido, incluso en términos lúdicos, festivos. Dios está azul es una metáfora. Es una metáfora atributiva totalmente, en virtud de la cual lo que se quiere decir es que la naturaleza muestra un estado de felicidad plena. Un estado de cielo azul, casi es una metonimia, se define una parte del cielo por el todo, la totalidad creadora, etcétera, etcétera. Luego, el resto del poema es toda una recreación modernista, con implicaciones también grausistas, paisajísticas, etcétera. Pero, en fin, es un ejemplo, lo que les propongo, de cómo no se puede tomar la literatura en un sentido absolutamente literal. Porque si leemos la literatura en un sentido literal, nos vamos hacia el irracionalismo. Es decir, no, no podemos tampoco forzar una lectura filosófica de la literatura, porque la literatura no se escribió para Spinoza, ni se escribió para Tomás de Aquino. La literatura no se puede reducir a un criterio filosófico, porque rebasa esas cuestiones, esos planteamientos. Y si vamos a esos 4 versos de Góngora, de la fábula de Píramo y Tisbe, ¿no? Se dice, escribe Góngora, sus labios la grana fina, sus dientes las perlas blancas, porque como el oro un paño, guardan las perlas en grana. Claro, si le preguntamos a un hermeneuta, claro, el hermeneuta dirá que hay que consultar con un joyero, porque está hablando de perlas. Y si hablamos con un filósofo materialista, dirá que hay que ir a un dentista. Porque, claro, está hablando de dientes. Pero ninguno de los dos ve la metáfora. Claro, uno iría, insisto, a un joyero, a un gemólogo, y otro iría a un odontólogo. Pero son cuestiones diferentes. Estamos hablando de literatura, no de joyería ni de odontología. Claro, no podemos tomarnos los términos literarios en un sentido literal, porque la literatura, prácticamente en todos los casos, es la negación del sentido literal. Porque está trasladando completamente la exigencia de interpretación semántica a otros niveles, a otros ámbitos. Y eso es lo que le permite sortear pues, muchas prohibiciones propias de cada época. Cuando la literatura deja de estar al servicio de la libertad, suele estar más bien al servicio de la obediencia y entonces se convierte en un kitsch, se convierte en una confirmación del statu quo, del estado actual de las cosas para dejarlas tal como están, para convertirse en un discurso completamente inofensivo, es decir, en un discurso neutro, en lo que es sobre todo el concepto de literatura del mundo anglosajón, es decir, es un concepto acrítico, es un bestseller, algo que puede consumir acríticamente todo el mundo, un producto comercial. Pero eso no es la literatura, eso es más bien el cine, más bien el cine. No digo que todo el cine sea eso, pero el cine es demasiado caro, es demasiado costoso como para ser independiente. Solo los grandes ricos podrían dedicarse a hacer películas de cine independientes y es muy difícil alcanzar riqueza viendo ser independiente, pero eso nunca se sabe, porque del futuro nada está seguro. Bien, podríamos plantear muchos más ejemplos en esta dirección y en este sentido, como el poema Camino, poema dedicado al camino, se titula Camino. Camino es el título de otra obra, más religiosa que literaria, que
no viene a este contexto. Proverbios y Cantares de Machado. Machado advierte que, bueno, caminantes son tus bueyes del camino y nada más. Claro, o sea, bueno, sostenía que el camino es, existe un itinerario trazado. O no, es que el camino de los poetas no es el camino de los ingenieros. Son dos caminos diferentes, ¿no? Machado, cuando habla aquí de camino, está negando el determinismo. Está diciendo que el camino se hace en la medida en que se vive. De hecho, retoma el tópico clásico de la vida como camino, que es un tópico de la retórica clásica. La vida como jornada, incluso la vida como una navegación marítima que llega a un puerto, etcétera, etcétera. Es decir, está recreando el tópico de la retórica clásica, la vida como camino. Eso por una parte. Y luego, por otro lado, sostiene una tesis que es una tesis antideterminista. Es decir, no hay un itinerario previamente trazado que el ser humano va cumpliendo, sino que el ser humano va cumpliendo su vida a medida que va ejerciéndola, a medida que va desarrollándola. Por lo tanto, aquí claramente hay una negación de todo lo que tiene que ver con el determinismo, la predestinación, el destino, todo eso. Y luego, por otro lado, hay la consecuencia, es decir, que vida vivida es vida irreversible. No es posible desandar lo andado, no es posible deshacer lo hecho. Y hay una concepción muy preexistencialista, un camino que conduce al final, que es el morir. Allí van los señoríos derechos a se acabar y consumir. Esto ya mucho antes que Heidegger, ya Jorge Manrique se enteró de que la gente nacía para morir y no perdía el ser ni el tiempo escribiendo mazos como el de 1927 de Heidegger, que descubrió América por quinta vez. Es decir, nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar. Es el nombre. Pues aquí es lo mismo. Quiero decir con esto que estos postulados son absolutamente, a mi juicio, necesarios. ¿Podrán señalarse más postulados? Sí, por supuesto, no digo que no. Yo planteo estos inicialmente para trabajar sobre ellos. Vamos a la segunda. No sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer. O alguna cuestión que quieran plantear. ¿Cómo se estudia la literatura de un punto de vista científico? Pues la literatura desde el punto de vista científico se estudia estableciendo criterios objetivos y dando respuesta a estos criterios objetivos. El lenguaje se puede estudiar científicamente en lingüística. Usted distingue un sujeto, un verbo, un predicado y unos complementos. Y eso son categorías objetivas y son categorías exactas en el lenguaje. Eso nadie lo puede negar. Durante mucho tiempo lo que se pretendió fue trasladar una equivalencia entre la objetividad de los términos objetivos que permitían estudiar el lenguaje a través de la lingüística a la literatura. Eso fue lo que pretendieron hacer los estructuralistas franceses como Galambart, Genet, que identifican en el análisis textual del relato una serie de categorías objetivas como son sintácticamente el tiempo, el espacio, los personajes, las funciones a través del concepto de función de Vladimir Brod, cuando Brod define en 1969 aproximadamente el concepto de función como la acción de un personaje definida desde el punto de vista de su significación en el desarrollo de la intriga, y ahí surge el funcionalismo a partir de los cuentos populares y folclóricos rusos. Es decir, lo que se establecen son criterios objetivos, y esos criterios objetivos se proyectan sobre el material literario. Y de ahí salen unos resultados que dan, evidentemente, lugar a una exactitud. Es decir, un endecasílabo es un verso de 11 sílabas métricas. Y eso es más exacto que un diagnóstico médico en muchos aspectos. Claro, con frecuencia quien estudia letras dice que no es posible establecer interpretaciones exactas sobre los materiales literarios. Pero ni un médico se atrevería a decir que es posible establecer interpretaciones exactas sobre un cuerpo humano enfermo. Es decir, que a veces el concepto de exactitud es un concepto extremadamente idealista que por un lado nos conduce a la interdicción de la interpretación científica de la literatura, lo cual es un error, y por otro lado nos conduce a la creencia de que las ciencias llamadas de la naturaleza o heredadas de la naturaleza pueden ofrecer interpretaciones exactas de la realidad. ¿Acaso la economía puede predecir desenlaces exactos de los valores financieros? ¿Acaso una medicina puede resolver
con exactitud la ecuación de una enfermedad en un momento dado. Es decir, las variables que intervienen en la vida humana son tan difíciles de determinar que resulta muy difícil, insisto, en la dificultad, tanto afirmar la cientificidad de las llamadas ciencias naturales como negarla en las tradicionalmente heredadas actividades humanas de las ciencias culturales, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esto, porque no es tan fácil ni negar ni afirmar la posibilidad de interpretar científicamente la literatura. Desde luego, un anglosajón, si a un anglosajón se le habla de la posibilidad de estudiar científicamente la literatura, se te ríe en la cara. Porque considera que no estás viendo la cabeza si planteas eso. Yo me río en la cara de su ignorancia. Y tan contentos. No sé si he podido aclarar un poco su cuestión, ¿no? La siguiente respuesta era una nueva pregunta. Sí. Entonces, ¿se puede estudiar desde un punto de vista objetivo algo que nace subjetivo? ¿Pero por qué? ¿Qué es lo subjetivo? Lo subjetivo es el objetivo del autor o de la autora. ¿Lo subjetivo es? El objetivo del autor o de la autora a la hora de escribir dicho texto. Pero el objetivo del autor o de la autora no es exactamente la literatura. El objetivo del autor es el objetivo del autor. La literatura es otra cosa. La literatura es una relación de materiales literarios dentro de los cuales el autor es uno de ellos. Es un material literario más. Junto al autor tenemos la obra literaria. Es decir, el autor es el ser humano real de carne y hueso que construye una obra literaria. Es un Cervantes que escribe un Quijote. Pero la literatura no acaba en el Quijote, porque el Quijote tiene sentido porque un conjunto de personas lo leen, y tampoco acaba en la lectura. El Quijote tiene sentido porque un conjunto de personas que además de leerlo lo interpretan y son capaces de imponer su interpretación a otros lectores sucesivos o al propio Cervantes en su propia vida, como hizo el autor del Quijote de Avellaneda. Entonces todo ese conjunto es la literatura. Y claro, el objetivo de un autor a veces no sabemos cuál es. Cervantes dice que el objetivo de su libro, del Quijote, es criticar y combatir los libros de caballerías. Eso no se lo cree. Vamos, no se lo puede creer nadie. Eso es una manera de... En el prólogo de las novelas ejemplares dice que las novelas ejemplares son cuentos inocentes, graciosos, chistosos. No utiliza estos términos, pero sí con este significado. Gratuitos. Pero completamente inocente, es una cosa lúdica, porque no siempre todo es rezar en los templos, sino que tiene que haber algún momento para el divertimiento, ¿no? Para el esparcimiento. Y quien quiera ver en las novelas ejemplares algún mensaje extraño o algún contenido profundo, se equivoca, porque son relatos completamente inocentes. Las novelas ejemplares son más bien no solo se escribe en 1613, ¿no? Y en el siglo de oro español, donde le da vuelta. Inocente, pero si ahí no hay nada inocente en lo que escribe Cervantes. ¿Sí? Cervantes miente más que habla. Empieza diciendo en un lugar de la Mancha y la gente cree que un lugar es un sitio. Cuando un lugar es un municipio de pequeñas dimensiones, ¿no? Como aquellos académicos norteamericanos, ¿no? que consideraron que un lugar, contando los pasos que podía dar una caballeriza, los itinerarios de Don Quijote, el resultado era Villanueva de los Infantes, y una villa no es un lugar, pero bueno, como no sabían filología, pues buscaron la exactitud en la matemática y acabaron en Villanueva de los Infantes. Es decir, la literatura es algo que rebasa los objetivos de un autor, que insisto, a veces ni siquiera sabemos cuáles son, ni siquiera lo sabemos. Y la cuestión de la subjetividad, la subjetividad es un material que puede traducirse a términos objetivos. Es decir, si usted o yo vemos un espejismo, ese espejismo es subjetivo, pero se explica porque a lo mejor padecemos los efectos de un alucinógeno, de una droga, o porque tenemos miopía y no usamos gafas o con la graduación adecuada. Entiendo lo que le quiero decir esto. Quiero decir que una experiencia subjetiva siempre se puede traducir a términos objetivos que la explican de alguna manera. Otra cosa es que dispongamos de esos medios para hacerlo o no dispongamos. No todas las épocas disponen de todos los medios para hacer eso.
Pero insisto, lo subjetivo siempre se puede explicar en términos objetivos, de una manera mejor o de una manera peor. No sé si había alguna cuestión por alguna otra parte.